Y bueno, vamos a arrancarnos porque Cecilia Galeano, vaya que nos preocupó cuando no la vimos ni en el proyecto teatral, ni en la televisión, y es que ella pues estuvo viviendo el proceso del COVID. Ella nos platica qué tal le fue, estuvo fuerte, Recuperada de salud, Cecilia Galeano regresó al teatro para continuar con su agenda de trabajo, las funciones de El Precio de la Fama. Ay, chico, la pasé bien mal. 3 días así, mal, o sea, de no poder abrir los ojos, de no poder, el cuerpo se me reventaba, pero ya. Ahora vamos a ver si tengo aire, porque es que queda como media... Pero no cansada. O sea, estuve siempre midiéndome la oxigenación y estaba bien, pero sí me dio con todo, o sea, el cuerpo no lo podía mover. Pasado el tiempo, las cosas se van tornando en calma, por lo menos para ella, quedando alejada de cualquier vínculo amoroso con Gabriel Soto. No, pero con Gaby todo esto lo pasamos, bueno, hace como, ¿qué? 3 meses ya que estamos con esto, o 2 meses, no sé cuánto. Ya se me acabaron las palabras, enana, o sea. Siempre él sabe que yo voy a estar ahí, soy su amiga, y creo que ya después las palabras sobran, es más que todo tiempo al tiempo, bueno. Y bueno, cada uno lo vive como puede. Es que lástima que nada más son amigos, porque a mí se me hace que hace bonito. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, a mí gusta. Ustedes me van a alejar todos los posibles novios que pueda tener, bueno, o sea. No, pero también él, Orde, ya está soltero, tú soltera. Bueno, pero yo creo que él está preciosa. En un proceso, tiene que hacer un proceso. Hay que sanar primero, sí, ¿no? Y ya después. Bueno. Y yo ya estoy sanada hace 9 años. Ay, qué bueno que está bien. No, sí, porque sí, la verdad sí la padeció bastantito, sí estuvo bastante mal. Dice que se le iba mucho el oxígeno, sí. Que se sentía mareada, desganada. Ella es una mujer que siempre trae mucha energía, uh-huh. Y es muy activa todo el tiempo, pero dice que sí le sí pegó fuerte. Claro, y mira que estando tan alta, yo creo que el aire le llega más rápido. Y El Precio de la Fama, tanto Ceci como Gabriel han tenido ya temas de salud. Qué complicado también para la obra, porque el texto es para ellos dos y nadie más. No hay suplencias. No hay alternantes. O sea, es ahí lo difícil, que lo han tenido que hacer, pero no era la idea, ¿no? Ajá, Wendy Braga estuvo supliéndola. Yo creo que lo hizo muy bien. Alguien que fue a verla me sí. contó. Uh-huh. Pero bueno, evidentemente fue una obra que está pensada para ellos. Sí. Que ahora, el hecho de una suplencia también no es tan fácil. Me imagino que ya la tienes planeada, pero por toda la escenografía que tiene la obra y con todo lo que ilustran las imágenes, pues hay que cambiar el rostro de Cecilia por quien la suple, en este caso Wendy. Qué buen rollo que se aventara este torito, porque también es una obra muy complicada, pero pues bien por ella. Y por Cecilia, también estaba viendo que se está inyectando unas cosas de ozono y con suero, con no sé qué, para tratar de ¿las estar... ¿Las células madre tú tan famosas? No sé si son células madre, pero es un shot que te ponen ahora que viene con suero y también ayuda a la oxigenación y todo ese rollo, yo creo. Es vitamínico y evidentemente por la carga de trabajo que tiene, que no solamente es la obra, por ejemplo, hace 8 días se casó Esmeralda, la de Un Beso Bye, la que era esposa de Facundo, se casó y pues Cecilia apenas saliendo del COVID se fue a la boda. Ah, pues entonces, no queda boda, mal, no obra, queda mal. Programa. Y además andaban diciendo que la habían corrido, que ya no le gustaba estar en el programa, que se había peleado con bla, bla, bla. Miren, ya está de vuelta y bien. Sí, fuera rumores. Exactamente. Así que vuelve la ilusión, encuentro gomita, asesinándose. La expectativa. Y salió el tema de gomita y comentó y todo. Por este cambio que ha tenido gomita, justamente con pues darse cuenta de lo que está sucediendo con su mismo equipo. Pero tú te vas a dar cuenta, en verdad, ella siempre ha opinado muy bien de. Nunca de opinan, Araceli, sobre todo, no, nunca, no, nunca ha señalado ni ha asegurado nada malo. En verdad, ella créanos no. Usted y va a ver cómo va a ser así. Pero oigan.